yo soy Anya, por si acaban de encontrar mi canal. Imagínense que hace unos días tuve una conversación con una amiga y ella me decía como, ay, me encantan tus peinados, tus trenzas, tus videos, no sé qué, pero nunca me los hago. Y yo como, gracias por nunca hacerte mis peinados, pero me decía, es que de pronto para el día a día me siento como muy complicada hacerme una trenza que hayas hecho, o no me da el tiempo, o sencillamente quiero llevar el pelo suelto y no me quiero complicar peinándome. Así que pensé como, si a ella le pasa eso, a muchas de ustedes también les debe pasar, como que, ay, sí, tan lindo, pero nunca me lo hago. Entonces quiero mostrarles looks que se puedan hacer durante la semana, durante todos los días, que no sean complicados, que sean lo más minimalista, mejor dicho, para la que no le gusta hacerse ni una trenza ni nada, este video les puede servir. Y escogí los más sencillos, los que yo me hago cuando no quiero hacerme nada extravagante ni nada complicado. Espero que les sirva, que para todas las que no les gustan los peinados, este video sí les funcione. Y sin hablar tanto, empecemos el video. Ok, el primer peinado es el más minimalista del universo, o sea, no tienen que hacer absolutamente nada. Voy a ir como desde el más minimalista hasta el un poquito que tiene algo de trabajo, pero todos son súper fáciles. Yo por lo general siempre me hago estas ondas y me parto el pelo por la mitad. Este sería como mi look básico, pero si de pronto hay un día donde quiero verme un poquito diferente, pero no me quiero peinar porque me da mamera, lo único que hago es cambiar la dirección de la línea y pasarme todo el pelo hacia un lado, y eso me cambia completamente el look. Entonces, si quieren aprender a hacer este tipo de ondas igualitas, les voy a dejar un link en la parte de abajo de mi Instagram para no alargar tanto el video. Ahí están súper bien explicadas rápido. Entonces, después de que ya aprendas estas ondas, necesitan un poquito de texturizador para el pelo. Yo voy a utilizar este, que le da mucha textura y volumen al pelo. Entonces lo que hago es coger una peineta o una peinilla de estas. Voy a pasar todo mi pelo hacia el lado izquierdo. Todo el pelo lo llevo hacia ese lado donde lo dividí. Luego aplico un poquito de texturizador en las ondas. Entonces, digamos, si ustedes ya tienen el pelo así de medio lado, pártanlo por la mitad o pártanlo hacia el otro lado, y eso les prometo que les va a cambiar un montón el look. Y lo que voy a hacer para que esto siempre esté como pegado hacia el otro lado es que voy a coger una colita de todo este lado y voy a hacer una mini coletica en la parte de abajo, como muy pegada al cuello para que no se vea, y digamos que este pelo ya va a tapar todo, entonces de ahí no se va a mover absolutamente nada porque ya está sujeto en la parte de atrás. Y ya, ese es el look, súper fácil, 2 segundos les tomó, sin necesidad de hacerse recogidos, trenzas, bollos, nada. La laca lo que hace es mantener todo el día el pelo como uniforme, y a mí me gusta un poquito voluminoso y despelucado. Si ustedes de pronto prefieren tenerlo liso hacia un lado o con una onda un poquito más peinadita, lo pueden hacer. Así que este sería el primer look. El segundo look es uno de mis preferidos y casi siempre me lo hago en todos los viajes porque es demasiado sencillo y se ve chévere. Voy a tomar una parte del pelo hacia arriba. No voy a coger todos los de la oreja así hacia arriba, sino que voy a tapar un poquito la oreja. Entonces la idea es que ustedes miren hasta dónde lo pueden separar. Y la idea es que hagan una colita bien, 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 bien alta. Y cuando ya le vayan a dar la última vuelta, entonces hacen una burbujita. Y les queda todo este pelo sobrando. Entonces, con ese pelo que les sobra, cogen un mechoncito pequeñito, le dan la vueltica y la parte de atrás la sujetan con un ganchito y ya. No se demoraron ni un minuto haciendo esto. Les digo que dejen partes aquí en la oreja para que cuando lo pasen hacia adelante se les vea el pelo un poquito como más voluminoso, como con más estilo, por así decirlo. Si les quedan como calvos como este, los van tapando con el mismo pelo, así. Y ya. Ese es el segundo look, minimalista, y no se demora nada. Para el siguiente look vamos a hacer algo parecido a esto, pero no va a ser una cola de caballo, sino va a ser un ajuste con ganchitos. Yo voy a utilizar unos ganchitos de florecitas que me parecen súper sencillitos, no son tan extravagantes, y ya uno se pone esto y el peinado o el pelo se ve muy lindo. Entonces lo que hacen es subirlo bien pegado a las orejas, cogen 2 mechoncitos que no sean tan gruesos para que el ganchito pueda soportar la cantidad de pelo, y lo que hacen es darle como una vueltica así y lo suben un poquito. Cuando lo suben, aquí arribita se les va a hacer como volumen aquí en el pelo, no les va a quedar como aplastado, sino que les va a dar como un toque romántico. Un bobby pin chiquito para sujetar lo que acaban de hacer, y ponen uno del otro lado, solo para sujetar digamos que las dos partes.
y cuando ya hayan terminado, entonces ponen un accesorio. En este caso voy a poner este, que me parece que se ve demasiado lindo en pelo corto, en pelo largo, en pelo medio, o sea, en cualquier tipo de largo. Y lo ajustan encima de los otros dos bobby pins. Al final lo que hacen es coger los mechoncitos y los jalan un poquito hacia arriba para que les dé más volumen y no les quede de pronto tan aplastado. Les dije que eran peinados minimalistas, fáciles, así que este sería el tercero. Para el siguiente look solo necesitan un accesorio, su accesorio favorito. Si me siguen en Instagram saben que estoy obsesionada con unos moños súper grandes, que son estos. Y uno se pone esto y ya no necesita absolutamente nada más y se demoran una milésima de segundo en ponerlo. La idea es que el moño no quede acá arriba, sino que quede como un poquito en la parte de abajo, porque así se va a ver un poquito más elegante y más casual. Entonces lo único que hacen es coger dos mechoncitos de los lados, uno a cada lado, lo llevan hacia atrás, les dan una vueltica, lo suben, así como el que les acabo de mostrar. Si de pronto sienten que se les va a caer, ponen una colita acá con un cauchito, pero yo lo voy a dejar así. Lo único que hago es coger el moño y lo pongo ahí y suelto las partes de abajo de los lados para que se vea más volumen. Ustedes pueden coger un moño más pequeño si de pronto este les parece muy grande, o una hebilla más chiquita, pero yo siento que esto le da un toque súper lindo. Y ese sería el otro look. El otro look minimalista y descomplicado que les quiero mostrar consiste en hacer dos nudos en la parte baja de la cabeza por la parte de atrás y listo. Entre más desordenado y más descomplicado, más lindo se va a ver. Créanme, solo necesitan un cauchito y listo. Entonces lo que van a hacer es que van a tomar un mechoncito de la derecha, luego uno de la izquierda, y con estos dos mechoncitos van a hacer un nudo. Y luego unen ese mechoncito que les quedó con el de abajo, con una parte de abajo, y el del otro lado con el que quedó. Y vuelven y hacen un nudo. Para que no se vea tan plano, lo que yo hago es pasar esta colita al lado opuesto, así. Y de esa forma como que se arma un nudito ahí chévere. Entonces luego uno las partes por abajo así y agarro todo lo que quedó en la parte de abajo y lo subo. Y cuando terminen, lo que hacen es abrir los nuditos. ¡Y listo! Les queda una cola de caballo diferente, linda, descomplicada, despelucada. Me encanta. Este look es para todas las que no les gusta tener el pelo suelto, sino que siempre quieren tener una cola. Para este tipo de look, la idea es que se hagan unas onditas así, para que se les vea mucho más volumen y no una colita ahí de tres pelos que como que no se ve tan chévere. Si vamos a hacer una cola de caballo, la vamos a hacer bien hecha. Y a mí me parece que altas llaman muchísimo la atención y se ven muy lindas. No solo eso, sino que el accesorio que utilicemos para agarrarla también sea un poco llamativo y ya les voy a mostrar cuál voy a utilizar yo. Y si ven que las ondas le dan como algo chévere, cogen una moña normal de las que todas tenemos y la ajustan. Luego lo que hago con mis pelos locos del capul es sujetarlos con un bobby pin en la parte de atrás. Cuando ya la tengan ahí, van a coger una bamba como estas, que me parecen hermosas, es del mismo material del moño y solo le voy a dar dos vueltas porque esta bamba realmente no va a amarrar nada, solo va como a hacer la decoración del peinado. Y en este caso, para que se vea muchísimo más abundante, es que la abran como hacia los laditos, que la dejen como hacia adelante, por eso tiene que ser tan alta, porque si la hacen acá, pues obviamente no se les va a abrir de esta forma. Y si de pronto se toman una foto o algo así, se les va a ver como el pelo súper abundante, ochentero. La verdad es que a mí este look personalmente me encanta. Ustedes pueden hacerlo a su manera, como siempre les digo. Pero este sería el look de pronto para el domingo, un poquito más relajado. Ahí lo tienen. Este es uno de mis peinados favoritos, en serio, siempre me lo hago, sea hacia un ladito o en la parte de atrás. Es una trenza suelta y esta trenza todas la saben hacer, hasta las que nunca han visto alguno de mis videos. Entonces, por lo general, yo siempre empiezo las trenzas desde acá. En esta lo que voy a hacer es bajar todo el pelo hasta donde se termina el cuello. Voy a empezar a levantar y a despelucar un poquito la parte de arriba. Y empiezan a hacer la trenza muy suelta.
no le van a dar, digamos que presión a las partes, sino que la van a hacer lo más suelta que puedan, desorganizada. Si les quedan pelos por fuera no importa, porque finalmente es la idea. Es la trenza imperfecta. Luego amarran un cauchito y lo que hacen al final es abrirla. No van a abrir toda la trenza, sino solo algunas partes para que se vea desigual, por así decirlo. Y algo así les quedaría la trenza sin esfuerzo. Mejor dicho, se levantaron y salieron, pero se ve cool. Esa es la idea de este peinado. Toda esta parte queda suelta y solo abajo hay una trenza. Y la verdad a mí me encanta cómo se ve. Y listo. Y terminamos, esos fueron los peinados para toda la semana, súper fáciles, o sea, es que en serio no me pueden decir que no pueden hacer alguno, porque literal los preparé pensando en todas las que me dicen que está muy difícil, que no les gusta peinarse, que algo más fácil. En verdad son muy minimalistas, espero que les hayan gustado, comenten en la parte de abajo cuál fue su favorito. Les voy a dejar mi Instagram en la parte de abajo y acá también, para que vayan y vean el video de las ondas del inicio del video y puedan lograr ese tipo de onda súper marcada que se ve muy muy lindo, y también para que vean los videos corticos que dejo por allá. Cuéntenme qué videos quieren ver para fin de año, para diciembre, de pronto de peinados de algo, no sé, lo que ustedes quieran, escríbanlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!